Saludos amigos de CR Ciclismo, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy jueves estamos acá una vez más listos para traerles a ustedes un programa lleno de ciclismo, lleno de emociones y por supuesto que para tocar un tema muy importante, y es que esta semana que acaba de finalizar, el Ministerio de Salud se pronunció y dejó claro que los eventos masivos han sido cancelados por este 2020. Esto quiere decir que nos vamos a quedar sin Vuelta a Costa Rica, sin Ruta de los Conquistadores y sin Vuelta Femenina. Para eso vamos a hablar con diferentes colegas, Andrés Brenes, Alexander Sandoval, que son entrenadores, Andrés que comenta en Colombia Deportiva y Piquico que comenta en Teletica Radio y por supuesto que también a Juan Diego Villarreal, el hombre del periódico La Nación, para ver qué tanto afecta al ciclismo, qué soluciones se podrían dar o qué presiones se necesita para que primero el Ministerio de Deportes vaya hacia el Ministerio de Salud y se pueda ejercer y tener algunos de los eventos. Así que nos vamos a pausa comercial y cuando regresemos de una vez vinculamos con la primera parte de esta entrevista. Cuando me decidí a comprar bici, estaba entre comprarme algo barato, porque soy principiante, o algo de muy buena calidad que me vaya a durar en el tiempo. Entonces al final decidí eso. Esta es una Cube Reaction Pro C62. Es una bicicleta alemana, puro carbono, no pesa nada. Y ahora es mi compañera de viaje para llegar a lugares como estos, donde puedo encontrar la tranquilidad y la paz que por el trabajo había perdido hace unos años. Creo que es una muy buena inversión. Entonces, si ustedes quieren, decídense por algo como esto y no se van a arrepentir. Regresamos amigos y como les decíamos antes del corte comercial, de una vez nos vamos con los colegas Juan Diego, Andrés, Piquico, Steven y un servidor para detallar y explicar un poco el problema que trae la cancelación de los eventos. A mí lo que, obviamente entre todo esto, y yo rescato una de la parte que comentaba Juan Diego para escucharlos a ustedes compañeros, es la... O sea, no sé, mientras parecía que las federaciones, no voy a hablar en específico solo del ciclismo, sino en general, las federaciones esperaban un pronunciamiento diferente. No sé qué discurso tenían a lo interno entre Federación de Ciclismo y Ministerio del Deporte. De un momento a otro, simplemente giró. Giró en 180 grados y los dejó viendo para otro lado. Andrés, que es al final la sensación, porque hay algo en lo cual yo soy absolutamente respetuoso. Si la situación del país no lo permite, no podemos estar pensando en Vuelta a Costa Rica. Digo, me explico. Yo creo que en eso, no sé, Juan Diego, Alexander y José Alejandro, yo creo que en eso, por lo menos nosotros tenemos que ser respetuosos. Pero sí, como apuntaba Juan Diego, en que la comunicación, como que no sé, podía ir por un lado y un momento a otro, se torció y salió con este tema definitivo, Andrés. Bueno, hay varios aspectos interesantes. Por ejemplo, cuando yo veo la Copa o el Campeonato Nacional Suizo realizado la semana anterior, donde Andrei Amador está en este momento en competencias, cuando el muchachito Sanchú en España está en competencias bajo un protocolo claro y conciso. Probablemente de realizarse una vuelta a finales de año o a principios del año 2021, es muy difícil que se pueda habilitar para espectadores, pero lo pueden seguir en La Nación, lo pueden seguir en CR Ciclismo, en cualquiera de las páginas, en Colombia, evidentemente. En Radio Colombia, donde usted labora. Es decir, muchos medios que podrían seguir un evento, dado la pandemia como tal, que es lo que tendríamos que cuidarnos. Lo que pasa es que no dieron oportunidad alguna de poder decirles, bueno, permítanos presentar una acción directamente hacia un evento determinado. Imagínense, no sé, en la historia del ciclismo costarricense, que debemos de tener algunas décadas, sin duda alguna,
yo creo que va a ser la primera vez que no se realizan campeonatos nacionales de ninguna disciplina. Es decir, va a haber un campeón 2 años, lo cual yo creo que no me acuerdo, por lo menos tengo 40 años de andar en ciclismo y no me acuerdo ver que no se realizara un campeonato nacional en la misma. Llámese Vuelta a Costa Rica, que tiene 55 ediciones y podría realizarse las 56, pero de momento está suspendida. Es decir, yo digo, si tenemos a la postre el 29 de agosto, Tour de Francia, grandes eventos que podemos emular, copiar acciones que ellos hagan para tratar de cuidarse de la pandemia del COVID-19, nosotros podemos hacer algo similar porque los medios electrónicos están presentes. Es decir, bajo un concepto claro y un protocolo. Yo te lo decía, Steven, qué difícil cuando yo veo una fotografía de un grupo en Orosi, en Naranjo, de Alajuela, o lo veo en Colpachí, y es, me pregunto, ¿será que esa gente, como no tiene ningún protocolo de entrenamientos, hacen prácticamente lo que bien les puedan hacer, disfrutar de la bici, estar con amigos, tal vez no medir el riesgo, pero no existe un protocolo? Cuando yo veo que desde marzo dice la federación que presenta un protocolo y no tiene respuesta, el ICODER, que es el ente máximo que tenemos en el deporte, a mí me deja mucho que desear esas acciones. Yo quisiera ser más conciso, Steven. Andrés, estoy totalmente de acuerdo en esa parte. A ver, yo no, para escuchar obviamente a José Alejandro y a Alexander, yo no cuestiono el hecho de que si el país está en riesgo, la vuelta y cualquier cosa deben suspenderse. No sé si me voy a explicar. Pero lo que yo no concibo, Andrés, Juan Diego, Alexander y José Alejandro, es de que ni siquiera se hayan tomado el Ministerio del Deporte el rato para ver los protocolos de entrenamiento. O sea, absoluto. Son 3 meses. Nosotros hace como 3 o 4 días publicábamos en CR Ciclismo. En mayo, ¿verdad, José? Fue que lo publicamos. Mayo, junio y julio. 3 meses esperando la respuesta de los protocolos de entrenamiento. Alexander, eso es algo como para arrancar en ese sentido que me parece incluso una falta de respeto. Una falta de respeto para el deporte, en este caso nuestro, como tal. 3 meses esperando la respuesta de un protocolo para entrenamiento. Ojo, no estoy hablando de la suspensión de la vuelta. Estoy arrancando desde lo más básico, que es los protocolos de entrenamiento. Sí, algunas veces nos hemos sentido huérfanos, ¿verdad? En ese sentido. Y lo que más me preocupa es que en algunos medios de comunicación se insinuaba que el ciclismo era los que no tenían el protocolo aprobado o puesto en el escritorio, cosa que no fue así. Yo siento que en alguna medida, nos hemos sentido huérfanos porque no hemos sentido el respaldo de parte del Ministerio del Deporte, un ministerio encabezado por alguien que fue presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo y que pues debería tener algún conocimiento mínimo sobre este tipo de disciplina, y cosa que no ha sido así. He sentido, por lo menos desde mi perspectiva, pues un abandono total en tratar de poder llevar el ciclismo a alguna medida a los planes de entrenamiento que nosotros le ponemos a los corredores. En eso concuerdo mucho con Andrés cuando él dice que los corredores no saben, salen y vuelven aras al cielo y no saben qué hacer, no saben cómo deben de andar, y muchas veces son criticados en ese sentido porque se manifiestan en grupos y no hemos tenido una guía clara de parte del Ministerio del Deporte. Debe ser frustrante para ustedes como técnicos, Andrés, que entrena muchachos, y usted, Alexander, como llegar cada día y decirles, bueno, vamos a entrenar, ¿y entrenar para qué? O sea, es que ni siquiera había un primer protocolo de como tal, me explico, se la lanzo abierto a ustedes dos. No, Steven. Bueno, dale, Kiko. No, más bien a mí también lo que me ha preocupado también es que se nos ha atravesado muchas veces el caballo, como decimos popularmente, con las carreteras. De un momento a otro nos cierran carreteras y nos desmarcan zonas de 60 kilómetros y nos marcan 80 kilómetros, como pasó allá en la zona sur del país. Y el ciclismo es de los deportes que se ha visto más afectado en ese sentido. No hemos tenido pues un apoyo contundente de parte de las autoridades. Y muchas veces hasta se nos ha enjuiciado y se nos ha señalado que somos los que portamos y transmitíamos el virus. Y la comunidad así en Costa Rica, pues nos criticó muchas veces de que éramos nosotros la oveja negra, ¿verdad?, de la pandemia. Yo, mi punto de vista, Steven, y amigos de CR Ciclismo y demás, sin duda alguna, cualquier ciclista, inclusive los muy
iniciar, la gente recreativa que inicia en ciclismo, al final podría interesarle competir en cualquier evento nacional, llámese medianamente recreativo o avanzado en algunas carreras, el ciclismo montaña que es tan popular en nuestro país, o algunas carreras vueltas máster que existen, o vueltas élites de alrededor de nuestro país. Cuando hoy en la mañana esos ciclistas se levantan, o ayer en la noche, tarde de la noche, leían la noticia que se cancelaba el calendario, eso es un impacto que no tiene precio. Para la motivación, para el estímulo, que uno como entrenador diariamente tiene que estar estimulándolo, ¿verdad? Porque yo les digo a mis pupilos que probablemente los 366 días, que creo que tiene el año 2020, hay un montón de días que no están motivados, se sienten caídos bajo y uno como entrenador tiene que estar motivándolos para estar a tope. Qué difícil para uno como entrenador, Steven, y amigos que nos escuchan y nos ven, poder motivar cuando usted dice, hay una probabilidad en enero, ¿verdad? Es decir, ya no es septiembre, ya es enero, y tiran la bola hacia el frente y todavía ese rumbo no lo tenemos tan definido, tan claro. Desde el punto de vista técnico es muy complicado, frustrante para uno, porque al final no sé si a Piquico le pasa lo mío, yo me vuelvo parte de mis atletas, es decir, es un núcleo de amigos, de familia prácticamente sin serlo, porque me preocupo por la preparación también de ellos y obviamente por un objetivo, por una meta de concluir, de ir a un X lugar y evento y que no exista, es muy complicado. No, la inversión que se ha hecho hasta el día de hoy también en material, en ropa, en controles, en médicos, ellos se lo están pagando, porque el ciclismo hace un tiempo para acá dejó de tener entrada a los mismos atletas y ellos tienen que costearse todo esto. Entonces esto va a significar pues un golpe financiero para cada deportista que prácticamente tiene que estar comprando sus llantas, sus neumáticos, sus cadenas, sus refacciones a la hora de salir a entrenar. Y pues de la noche a la mañana, que se complique, que se dé esta decisión, pues es un poco frustrante. Ahora hay que meter dentro de este presupuesto, pues hasta un psicólogo, ¿verdad? Para poderlos llevar a ellos y que no se desmotiven, como lo señala Andrés. Una consulta para ustedes, amigos. Saludos para todos los que nos ven a través de TDMás y por supuesto en este Facebook Live de CR Ciclismo. Aquí la gente obviamente va con todo viendo algunas declaraciones a través de las reacciones de Facebook. Obviamente van con todo en contra del tema de don Hernán Solano, de que no ha pesado como ministro a la hora de defender los deportes no tradicionales, para ponerlos en ese término. Pero también hago una pregunta y veo algunas consultas. ¿No faltó acompañamiento de parte de las federaciones, y hablando ciclismo, para tocar la mesa durante todos estos 3 meses previos e insistir? Llevamos 15 días y no nos han respondido. Llevamos 22 días y no nos han respondido. Llevamos un mes y no nos han respondido. Llevamos mes y medio y no nos han respondido. Tocar la puerta. Señores, llevamos mes y medio. Aquí está ciclismo. ¿Qué pasa con nuestro protocolo, por lo menos, de entrenamiento? No sé, les pregunto. Juan Diego, pero es que, menos hablado, perdón. Pero es que, digamos que, al menos en el documento oficial que presentó la federación, ahí se indica. Voy a leer textualmente. Dice, el 6 de mayo la FECOSI solicitó los protocolos a las diferentes asociaciones. El 11 de mayo se envió el protocolo de entrenamiento. El 12 de mayo el de ruta. Luego, más adelante, el 28 de julio la comisión de protocolos se reúne con la administración. Luego, protocolos de competencia. El 30 de junio se consulta al ministerio los protocolos de competencia, pero nos indican que no los van a revisar. El 19 de julio se envía el protocolo de competencia para el ciclismo de montaña. O sea, según ellos, o según el documento que ellos hoy, hace algunas horas, enviaron, ellos sí estuvieron ahí atentos. Sin embargo, yo digo, bueno, ¿por qué no? Así como muchas veces quieren comunicar noticias que tal vez no son de tanto interés, ¿por qué no unirse a la prensa y enviar comunicados todas las semanas? FECOSI solicita, pero no recibe respuesta. Tal vez eso hubiera tenido más presión. Los medios que estamos especializados en ciclismo, Andrés Brenes Deportes, Revista Bike, SR Ciclismo, Mundo de Ciclismo Royábalos, Cleteando y algo más, hubiésemos reposteado la noticia y tal vez que pase lo de Kevin, que ya un medio más grande, como Teletica Deportes o como Radio Colombia en su momento, le den la pelota, y exactamente, o La Nación, entonces ya llegue más al ministerio al ministerio del Deporte,
que tampoco estoy diciendo que haya estado muy atento, ¿verdad? Porque ya muchos sabrán, no estamos combinando un tema con el otro, pero el tema de Kevin parece como que él no tuviera ningún conocimiento. Juan Diego, ¿qué pensás? No sé, o sea, por lo menos en este tema, sobre todo el seguimiento, el acompañamiento. A ver, es claro que la FECOSI dio diferentes protocolos. Por ahí hablaba con Rafael Pacheco, él me decía que él presentó protocolos. O sea, la gente del ciclismo presentó los protocolos, incluso la gente de BMX presentó mediante la federación sus protocolos. Yo lo que creo es que sí, faltó presión, faltó quizá un poco de presión de parte de la federación. ¿Por qué no decir, señor ministro de Deportes, queremos una reunión con el ministro de Salud, que él nos diga si vamos bien, si estamos mal, si hay posibilidades, si no hay posibilidades? Que le indicara, por ejemplo, vamos mal en la cantidad de personas, o qué sé yo, o plantearle al mismo algún tipo de protocolo para llegadas a meta o salidas de eventos. Es decir, yo creo que sí faltó un poquito de comunicación. Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Encuéntrenos en nuestra nueva presentación, Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Juan Diego, de acuerdo a la conversación que usted tuvo en el periódico La Nación, que ya la publicaron, está ya en la parte digital, ¿verdad, Juan Diego? Ya la entrevista. Así es, correcto. Sí, correcto. ¿Dejan algún margen de negociación, don Hernán, para volver a retomar el tema o el tema está zanjado en dos platos? Es que, a ver, me decía don Hernán que, a ver, es la situación de cómo va el país, ¿verdad? Porque también... volvemos a lo mismo, en Semana Santa todo el mundo aplaudía porque no había muy pocos casos, perfecto, entonces todo el mundo decía así, estamos para septiembre, qué bien, y yo creo que todos lo pensábamos así. Cuando el último mes de julio hay más de 150 fallecidos, hay casi 330 personas en cuidados intensivos y los hospitales están a punto de colapsarse, pero sí tener ya un margen de no poder hacer más, de pronto surgen esas interrogantes. Yo no siento que hayan vacilado a nadie, simplemente yo creo que sí faltó de una u otra manera que entre el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Salud y las entidades deportivas hubiese habido más reunión, más plática, más conversaciones, que le dijera un poquito cómo va el asunto, porque de una u otra manera el problema que se viene para la prensa, Juan Diego. Exactamente. El problema que se está dando es que la gran cantidad de contagiados no deja margen para decir, ok, abramos todo, o sea, hagamos una carrera. Y si lo podemos hacer, yo sé que, por ejemplo, lo que dice Piquico, lo que dice Andrés es cierto. Si no hay protocolos para entrenamiento, es muy difícil para un atleta de alto rendimiento empezar a entrenar bien. Aunque salga a los fines de semana, aunque salga todos los días. El no tener un margen hacia dónde voy, prepararme para la X competencia, que inicie una pretemporada y no saber ni cuándo va a terminarla o si mitad de la pretemporada pronto va a tener que volver sobre sus pasos para no sobreentrenarse, ¿verdad? Que todo eso tiene que darse un atleta. Yo creo que eso, al no haber esa concordancia entre las partes, al final está lo que está pasando. Una federación que de pronto se quedó sorprendida por decisiones que toman, que hay que ser claro, es el Ministerio de Salud que las toma. Sí, sí. O sea, es el Ministerio de Salud que dice, no esto, no lo otro, no lo otro. Los márgenes, bueno, decía, si de pronto hay una oportunidad que al ministro lo convenza, un protocolo donde le digan que no hay aglomeraciones, puede ser que de pronto el ministro diga, no, y podemos echar para atrás. Un ejemplo, que digan, ok, vamos a salir de un estadio donde no haya gente, la Vuelta a Costa Rica, salga a un estadio, no hay gente,
que donde hay metas volantes, que se pongan cintas, no sé, 100 metros antes y 100 metros después para que la gente no llegue. O sea, no esté a la par del ciclista. O sobre autopista, donde no hay nadie. O sobre autopista. O que en la llegada, se llegue a un estadio, a un centro comercial, donde solo está el ciclista y no haya público. Si a usted posiblemente le dice eso al ministro, al rato le dice, bueno, hay oportunidad. Lo que pasa es que también ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Deportes dieron esa oportunidad a la federación para que dialogara sobre esos aspectos que Juan Diego, creo que hay. Te pregunto, ¿dónde hay más riesgo de contagio? ¿Un autobús que va absolutamente lleno o en un lote de ciclistas que nunca se tocan? El ciclista no, pero y la gente que está a la par, es que yo el ciclista, el problema no es el ciclista. Y hay un protocolo que no permite espectadores como está Europa en el momento, creo que es claro. Yo como padre de familia de Carlos Andrés, Sebastián y Ariana, les digo, no vayan a aglomeraciones, tengan mucho cuidado, anden las mascarillas, todo un tema y un protocolo que deben de seguir ellos como personas, como ciudadanos que somos. Eso no hay que infringirlo. En sí, yo siempre he escuchado y no he visto a hoy, más el caso de Gaviria, ¿verdad? Que se contagió en Dubái, me parece, a principio de temporada. No tiene, digamos, una trascendencia de complicarse la salud de un deportista, aunque tenga un contagio, porque su calidad de vida o su calidad de salud es evidentemente, probablemente, un poco mejor que el común ciudadano. Porque evidentemente trabajan todos los días su parte física y hay un mejor estado físico y eso es lo que a uno hay veces lo le da como interrogancias. Es decir, evidentemente ya se ha dicho que el virus no viaja en el aire, ¿verdad? Tenían dudas si viajaba en el aire. Los lotes de ciclismo no se están contagiando entre ellos mismos. Es entre terceros que pueden contagiar a una persona. Pero si yo nuevamente recalco, si hay un protocolo con la policía, digamos, en una llegada a Pérez Zeledón o una llegada a Cartago, que es tan famosa a Cartago, donde no se permite ninguna persona en una llegada, solo los medios oficiales, bajo un protocolo X específico, me parece que nosotros podríamos realizar eventos. Es decir, ahí es mi gran punto. Estamos de acuerdo. Perdón, Juan Diego. Yo incluso retomo la idea de Juan Diego. O sea, ¿qué pasa si las salidas, ya es complicado, pero ¿qué pasa si se le hubiese presentado a don Daniel Salas el salir? ¿Recordás, Andrés? Yo no sé si Juan Diego estuvo en esa vuelta, una llegada que hubo allá en La Ponderosa, que solo fueron vacas y demás. Yo sé que Piquico sí se acuerda, ahora estábamos hablando. Final de una contrarreloj Coco Liberia, sí. Fue que terminamos ahí. Correcto. O sea, eliminar, yo creo que todo el mundo estaría claro, Alex y José, para escucharlos, no llegadas a Pérez Zeledón, no llegadas a Cartago, no llegadas obviamente a... Bueno, Cartago sería casi que todo, ¿verdad? Porque Cartago es para arriba y para abajo ciclístico. Pero tener llegadas en lo que uno decía antes, bueno, y ni modo, entre potreros... Y atendiendo, por ejemplo, lo que dice Andrés, o sea, un solo periodista, una sola señal, detalles de esos, Alexander, que yo creo que el ciclismo los puede cumplir. Steven, a mí lo que me preocupa es que nos den a tolillo con el dedo, como decían nuestros abuelos, porque cómo no manejaron muy bien el tema de la Virgen de los Ángeles, no permitiendo esa cantidad de personas que iban a llegar a Cartago, y sí se podían haber hecho en llegadas de la Vuelta a Costa Rica. O sea, las mismas disposiciones que ellos tomaron para que no llegaran los feligreses a la Virgen de los Ángeles el día de ayer y el día de hoy, se hubieran tomado para la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Entonces, lo que yo pienso que es voluntad política es simplemente agarrémosla contra los deportistas, porque esas mismas disposiciones se pudieron haber aplicado para la Vuelta Ciclística a Costa Rica, para el Campeonato Nacional o para cualquier evento de ciclismo. Sí, no, yo nada más quería acotar algo. La gente lo ponía por ahí. Es que una cosa tal vez es eventos masivos, pero se podría sacar de esos eventos masivos a la Vuelta a Costa Rica. Eso le ayudaría a que, obviamente, todo el tema económico y que se haga una propaganda, y salga a ver la vuelta, pero salga de su casa con su burbuja y luego se mete nuevamente a su casa, pone la emisora que usted quiera o pone la transmisión que usted quiera. 5 kilómetros antes se ponen barreras, digamos, a la gente de Cartago, que indudablemente
sería muy injusto que la Vuelta no llegue ahí con todo el talento y toda la afición que tiene, pero que cada quien lo haga en su casa. O sea, que por ejemplo, que si van a subir ahí por Cachí, de que todo eso esté cerrado y que nadie pueda estar ahí reunido y así pueda haber ciclismo. Ponían un ejemplo, yo sé que va a ser un poco, le va a caer un poco mal a la gente. Hay permisos para fútbol de primera división, pero no hay permisos para tercera división. Entonces, ¿por qué no hacemos permisos de ciclismo, primera división, Vuelta a Costa Rica, y no eventos masivos de mountain bike que van 600, 700 personas, sino eventos de ruta que solo sean los mismos 100 ciclistas a lo mucho, y que los medios no vaya en medio josecitoestello.com, no, que sean medios que van a cubrir siempre el ciclismo para que la burbuja se haga menos grande y así se pueda dar un mejor servicio, haya menos contagios o menos probabilidad, que a la hora de prensa lo hagan como Burgos. Burgos pregunta, bueno, preguntó una periodista, la periodista oficial. Y de ahí seguimos. Grababan con una señal y daban a los demás medios. Para contar. Si usted quiere tener algo ya en exclusiva, pues le preguntará al ciclista por privado, en un mensaje de texto. Pero así, se saca la tarea de tener evento, se tiene a la gente contenta con un evento que es tradición, con todo lo que hemos vivido este año. ¿Cuánto no esperaban en diciembre? Para los que son más afortunados, tal vez comerse su tamalito escuchando la Vuelta a Costa Rica. Ahora, tras de que se quedaron sin trabajo, tras de que tal vez hayan perdido un ser querido por la pandemia, sin nada que distraerse, yo creo que es todavía más complicado explicarle, o sea, tener ese contacto. Yo sé que tal vez el ministro de Deportes no es como la puerta para entrar a las salas, pero buscar por otros lados. Según escuché hace algunos días de una fuente muy, muy buena por ahí del Ministerio de Salud, a Daniel Salas le gusta andar en bicicleta. Antes de todo esto, el hombre salía a hacer sus pedaleadas. O sea, ¿por qué no usar...? No, él sí, en serio, sí salía a andar en bici. Si no, usar figuras como André Amador, ¿por qué no? Un mensaje al ministro de que, por favor, o sea, buscar alternativas. No simple y sencillamente decir, de ahí sí, qué lástima, de ahí nos veremos en enero. ¿En enero con qué equipos? José, es concientizar al espectador. Ahí nace todo. Somos su almacén Roes, con una amplia gama de almacenes a nivel nacional, donde encontrará las mejores marcas y los mejores precios del país, siempre cerca de su comunidad. Mejoramos cualquier precio, es nuestra razón de ser. Venga, visítenos en cualquiera de nuestros 9 almacenes: Guápiles, Santa Rosa de Pocosol, Atenas, Grecia, Naranjo, San Carlos, San Ramón, Orotina y Punta Arenas. Hemos crecido gracias a usted y a su confianza, con un servicio profesional altamente capacitado. Somos Roes, sus almacenes amigos. ¿Recuerdas cuando aprendiste a rodar? La prisa, la libertad, la emoción. Pero en algún momento desde entonces y hasta ahora te detuviste. Te bajaste de tu bicicleta por última vez. Ahora, hay una razón para que vuelvas a empezar. Turbo. Olvida todo lo que creías saber de rodar. Comenzar de nuevo. Porque Specialized Turbo es diferente a todo lo que hayas experimentado. Ni siquiera es una bicicleta. Son dos ruedas de poder espeluznantes que revolucionarán la forma en que te mueves. Eres tú, solo que más rápido. La distancia se hace más corta. Las subidas más fáciles. Las bajadas más épicas. Turbo tiene el poder de cambiar la forma en que viven las ciudades enteras. Es un futuro más inteligente. El arma del mundo contra el cambio climático. Sí, Donald. Es el problema real. Así que hoy, vamos a pedalear el mundo hacia adelante volviendo a lo más básico. Aprendamos a rodar de nuevo.
Gracias, amigos. De verdad, muy amable Andrés, muy amable Alexander. Una charla puro ciclismo. Yo creo que la gente ha quedado totalmente, a ver, por lo menos con un criterio más amplio de gente que está metida en ciclismo, como Andrés, Alexander, medios, obviamente, como nosotros que estamos ahí tratando de llevarles o servir de puente con estos criterios de gente que está realmente metida en el deporte. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este detalle, en este programa que era necesario para analizar el tema de la suspensión de todo evento recreativo y competitivo hasta enero del próximo año. Regresamos, amigos, gracias por acompañarnos. Ya estamos en la parte final de este programa de CR Ciclismo. Ya hemos visto las dos partes de la entrevista, un tema amplio, un tema complicado, que ojalá se pueda llegar a buenos términos. Días después de esta conversación, el Ministerio del Deporte salió en declaraciones indicando que iban a ver si podían hacer algo con la Vuelta a Costa Rica y con eventos de un día. Sin embargo, habrá que esperar. De momento siguen cancelados todos los eventos. Así que de parte de todo el equipo de CR Ciclismo, un gusto, un placer y nos estamos observando la próxima semana.